puedo reemplazar a Eggman con algún personaje, no sé, con Sonic.exe, con Fleetway Super Sonic. ¡El poder de Super Sonic Feo! ¡Te detendrás! ¡No! ¡Nunca puedo, gente! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mared aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video nuevo, por fin, de Sonic Dash. La verdad es que me he estado tardando un poco en subir videos de Sonic Dash porque cada vez es más complicado hacerlos, ya que estoy haciendo, pues, estoy haciendo mods un poco más complicados que antes. Ahora sí estoy haciendo un mod donde cambio los personajes, los modelos 3D completamente. Y bueno, gente, el vídeo de hoy, en el vídeo de hoy vamos a mostrar a Super Sonic Feo. La mayoría de ustedes lo quisieron, la mayoría de ustedes lo querían que hiciera un mod de este personaje. Así que, bueno, ya saben que sí leo los comentarios, gente, y sí leo sus sugerencias. Y ya, bueno, pues vamos a comenzar con el vídeo. Como pueden ver, aquí está de verdad Super Sonic de Super Sonic Feo de Chip and Dale, de la película de Chip and Dale. Super Sonic Feo y los crímenes más feos, o los crímenes más super feos, o los super crímenes más feos. No sé, todavía no pienso en el título. Pero bueno, vamos a darle ya aquí en play. ¿Y cuál va a ser el objetivo de hoy? Ya saben, vencer a dos o tres jefes, gente. Aquí tenemos al Super Sonic de la película de Chip and Dale, Super Sonic Feo. Puede que luego haga un vídeo, enfrentando al Super Sonic de la película normal. Estaría bastante interesante, ¿no? Al Super Sonic de la película 2.0. Le voy a bajar un poco aquí. El Super Sonic de la película 2.0. El que sí, el que sí voy a cambiar el diseño del personaje, ¿ok? Porque ya saben que la versión anterior era prácticamente un recolor. No cambiaba el diseño del personaje. ¡Vámonos! Simplemente era... Aquí está, miren, para que lo vean de cerquita, gente. El Super Sonic Feo haciendo sus truquitos. ¡Wup! ¡Wup! El giro, gente, el giro. La verdad es que sí está un poco complicado hacer estos mods. Es un proceso bastante tardado, un proceso bastante complicado, pero vale la pena. Es bastante divertido. Y todavía no hallamos la manera de animarlos, gente. Todavía no encontramos la manera de animarlos, de que muevan los brazos, que muevan las piernas y esas cosas. Por ahora simplemente los podemos reemplazar. Y sí que tienen pequeñas animaciones, como lo que son estos saltitos que da en el aire mientras está corriendo, mientras está moviendo. Aquí ya tenemos un jefe, vamos a enfrentarlo, ¿por qué no? Y también los trucos, esas animaciones sí que se quedan, pero no podemos animar las extremidades de los brazos y las piernas y la cabeza y todas esas cosas. Todavía no descubrimos cómo hacerlo, pero luego podremos hacerlo algún día, gente. Algún día, mientras sigamos experimentando, probando, haciendo mods, investigando por ahí en el juego, pues puede que lo logremos algún día. ¡Ahora sí! ¡Es historia! Lo tengo en inglés, gente, y no sé cómo cambiarle el lenguaje a español. Todavía no sé cómo cambiarle el lenguaje a español. ¡Woo! ¡Woo! Y, gente, ya saben, no sé si ya lo dije, pero no olviden suscribirse, gente. No olviden suscribirse si quieren más contenido de Sonic Dash. ¡Au! Y hagan sus sugerencias en los comentarios, gente. Ya saben que yo siempre, siempre los leo. Siempre los leo y hago los mods que me sugieran, gente. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi, casi me daba, casi me daba. Gente, ¡ah! ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó a mi zapato? Se hizo azul. Se hizo azul mi zapato. Ya no es rojo. Puedo reemplazar a Eggman, gente. Puedo reemplazar a Eggman con algún personaje, no sé, con Sonic.exe, con Fleetway Super Sonic, con Infinite. Para poder enfrentarlo, estaría genial, ¿no? Para poder enfrentar a alguno de estos personajes como jefe, estaría súper, súper genial, ¿eh? Vamos a darle, aquí ya tenemos un dash, gente. El dashito. Hay que destruir cosas para obtener puntos, gente. Hay que destruir cosas para obtener puntos. Y ojito que los jefes, gente, los jefes se ponen más complicados
a partir de este punto. Entre más score tengas, entre más puntos tengas, más complicados se vuelven los jefes, más rápidos se vuelven, más difíciles de vencer, gente. Se vuelven más difíciles de vencer. Ya tenemos nuestros anillitos ahí guardados. ¡Cuidado, se me pasa! Me estaba rascando la nariz y se me pasa, gente. Casi se me pasaba el truquito. Venga, Super Sonic. Super Sonic de la película. Vamos a llegar al siguiente boss. Espero que podamos pasarlo. Porque les digo... ¡Oh! ¡No! Gente, me distraje. Me distraje porque pensé que ya me había estrellado y que ya era mi perdición. Pero luego resultó que no. Y que mi perdición era estrellarme. Saltito abajo. ¡Ay, no! ¡Salté demasiado pronto! ¡Demasiado pronto, gente! Ok, nada como una playita. Nada como disfrutar de la playita con muelles rotos. ¡Au! ¡No! ¡Ay, ya no puedo hacerme bolita! Ahí está. No podía hacer el spin dash, gente. No sé por qué. No sé por qué se me había bugueado. No podía hacer el spin dash. Abajito, arribita, a un lado, pa'l otro. Venga, Super Sonic de la película. ¿Quién creía que Super Sonic feo? ¿Quién creía que Sonic feo no podría alcanzar el poder máximo, gente? ¿Quién podría pensar que Sonic feo se transformaría en Super Sonic feo, eh? Y que dejaría de ser lento y sería super, super veloz. Estrellita. Estrellita. ¡Ah! ¡Oh! Iba a cantar la canción de Estrellita, ¿dónde estás? Pero no me alcanzó el tiempo. ¡Uy! ¡Vamos al acuario, gente! ¡Al acuario! ¡That's ready! ¡Venga, toda potencia, Super Sonic feo! ¡Vamos a destruir los malos con el poder de la fealdad! ¡Iba demasiado rápido, gente! ¡Iba demasiado rápido! ¡Se me ha pasado! ¡Se me ha pasado el jefe! ¡Se me ha pasado el boss, gente! ¡Se me ha pasado! ¡No lo vi! ¡No! ¡No! ¡Me distraje, gente! ¡Estaba viendo para otro lado! ¡Ay! ¡Estaba viendo para otro lado, gente! Uop. Cuidadito. Cuidadito. Estaba viendo para... Es que me volteé un segundo. Me volteé un segundo, gente. Y perdí el... La dirección. Ya no supe para dónde fue. Hombre, que soy buenísimo en este juego, ¿eh? Me estrelló con todo. Al cabo, este juego se trata de estrellarse con todo, ¿no? O sea, el que más se estrella, más gana. ¡Uy! Por abajito. ¡Oh, no, no! ¡Oh, qué bueno que tenía el escudo! ¡Qué bueno que tenía el escudo! ¿No hay jefe? Vamos al signo de pregunta. El signo de pregunta es la solución a todos nuestros problemitas, gente. ¡Ay, hacia abajo! Es que les digo, volteo a ver la esquinita para ver cuántos rings tengo. Y se me pierde la dirección. La dirección del... En la que tengo que hacer el truco. Cuidadito, cuidadito. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Nunca alcanzo a saltar, gente! ¡Nunca alcanzo a saltar! ¡Vamos! Estas rampitas están bien geniales. Estos circulitos. Estos espirales. ¡That's ready! ¡Vamos! ¡Venga! Ahora sí, al siguiente jefe. ¡Al siguiente jefe! Con eso vamos a finalizar el vídeo. Porque el segundo jefe se me pasó. Yo sé que dije tres, pero... ¡No! ¡Hola! ¡Un pez invisible! ¿Vieron eso? ¡Oh! ¡No, gente! No sé si había un pez invisible, pero no se veía. O sea, bueno, yo no lo vi. Yo no lo alcancé a ver. O sea, ya lo veré si... Miren, si vuelvo a ver el vídeo y resulta que sí había un pez y yo no lo vi, estoy bien ciego. Y estoy loco. Pero si había un pez invisible, entonces no estoy loco. Díganme en la sección de comentarios. ¿Ustedes vieron un pez invisible al que le apunté? Porque yo... O sea, yo vi un pez invisible. ¡Au! 32, venga. Qué bueno que soy rico en estrellas porque soy malísimo en este juego. ¡Venga, toda potencia, Super Sonic feo! ¡Utiliza el poder de la fealdad! ¡Oh, jefe! ¡Venga! Utilizamos el poder de la fealdad. Vamos. La dirección. Estoy esperando la dirección. Hacia abajo. Hacia arriba.
Hacia izquierda. Hacia derecha. Vamos a ver si Zaz puede contra el Sonic feo. El Super Sonic feo, ¿eh? ¿Quién será más feo? El que sea más feo será el ganador. ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Casi me caía, gente, pero no. Venga, Zaz. ¡Voy a darte una tunda! Pues no, Zaz, te la voy a dar yo. Porque no tienes... Tú no tienes el poder de la fealdad. Bueno, tal vez sí. Tal vez incluso seas un poco más feo que yo. Tal vez incluso seas un poco más... Seas un poco más feo que yo. Pero eso no va, no va a evitar que yo gane esta carrera. Digo, ese enfrentamiento. Porque carrera, carrera no es. Tengo que darle duro en la carota para poder detener a este feo. Gonna beat you like a troll. Vámonos para arriba, ahora sí. El poder de Super Sonic feo. Te detendrás. ¡No! ¡Nunca puedo, gente! ¡Soy demasiado lento! No te burles de mí por ser feo. Por ser super feo. ¡No! ¡No puedo creerlo, gente! ¡No puedo creerlo! ¡No! Esperaba durar un poco más. Pero bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Desde así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y ahora sí, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!